El sensor de huellas de Samsung Galaxy S5 fue muy criticado, más si lo comparábamos con su competidor más directo, el iPhone 5S. El problema del sensor del Galaxy S5 es que el lector biométrico, para hacerlo funcional, tenías que pasar el dedo por encima. No era tan rápido como el del smartphone de los de Cupertino. Entonces, bueno, como podéis comprobar en este vídeo, estamos mostrando la mejora del escáner de huellas del Samsung Galaxy S6 respecto a su predecesor. Para empezar, habéis visto que lo hemos conseguido desbloquear de diferentes maneras. No hace falta deslizar el dedo de arriba abajo. Lo podemos activar, como veis aquí, por el lateral, por la parte superior, por la parte inferior. Mientras toques el sensor en un ángulo de 360 grados, este desbloqueará el teléfono. Además, también estaréis viendo que estamos utilizando diferentes dedos. Esto es porque te permite configurar hasta 5 huellas dactilares diferentes. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien intenta acceder a vuestro teléfono? Pues como podéis comprobar en este caso, el teléfono no se desbloquea en ningún momento. Está indicando que no hay ninguna huella biométrica compatible con el teléfono hasta que ya utilice yo un dedo que haya marcado previamente. En definitiva, podemos afirmar que el sensor de huellas del Samsung Galaxy S6 supera claramente a su predecesor, el S5, y que ahora sí que puede competir con sensores biométricos como el del iPhone 6, Huawei Mate 7 y demás teléfonos que integren este sistema de seguridad.